Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a presentar ante el altar de Dios a nuestro pueblo de Imber, a nuestras familias, a los jóvenes, a nuestros niños. Vamos también a orar por los difuntos Luis Manuel Tapia Cabrera, Antonia Santos en sus 5 años, Eulalia Parra Santos, Nidia en sus 2 meses. También nos unimos a los hermanos que hoy dan gracias a Dios por favores recibidos, al divino niño por la paz de un hogar, al divino niño por el nacimiento de Moisés, al Espíritu Santo por la salud de Zuraida Mena Quintana y al Divino Niño por la salud de Paulina Montán. Nos sentimos felices de que estén aquí entre nosotros y le deseamos paz y alegría de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Cuaresma es un camino de fe y obediencia, tiempo de gracia, de misericordia, de perdón, donde Jesús nos prepara para la Pascua. En este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos habla de escuchar a Dios y hacerle caso, escucharlo y obedecerlo. Pero eso solo es posible desde la fe y de que confiemos ciegamente en su amor eterno. Veremos a Abraham en actitud de escucha y obediencia total a un misterioso mandato de Dios. En el monte Tabor, el Padre mismo nos manda que le hagamos caso a su Hijo. Solo escuchando a Jesús podremos llegar a la obediencia de la fe y a la transfiguración. Llenos de alegría por la presencia del resucitado aquí y ahora entre nosotros, nos ponemos de pie y recibimos a nuestros celebrantes y sus acompañantes cantando junto al coro. Estás a mi lado, ¿a quien temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si esto a nada he de temer, Señor, si me protege, tu amor y tu poder me llevas de las manos, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas si vuelvo a caer, si vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de Jesucristo el Señor, que nos invita a transformar con la oración nuestro entorno, esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Queridísimos hermanos, buenos días nos da el Señor. Buenos días. Qué bueno que nos encontramos en esta la casa de Dios para que juntos celebremos en este segundo domingo de Cuaresma. Y pedimos la fuerza al Padre Celestial para que
podamos trabajar con mira a transformar nuestro pueblo. Y así caminando junto al Señor que nos ha llamado, podamos testimoniar que en Cristo Jesús encontramos la perseverancia para mantenernos siempre caminando hacia el lugar donde Cristo nos invita. Sean todos bienvenidos a este encuentro, y para que nuestra oración el Señor la reciba con amor, reconozcamos delante de Él que somos pecadores y pidamos perdón por nuestros pecados. Arrepentido, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Génesis. La obediencia de Abraham en el sacrificio de su hijo trasciende todo parámetro racional. Solo desde la fe se puede entender este gesto del patriarca. Escuchemos con mucha atención. Oh.
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole Abraham. Él respondió, aquí me tiene. Dios le dijo, toma tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moría, y ofrécele allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio, le había dicho Dios, Abraham, levantó allí al altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces, Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tiene. El ángel le ordenó, no amaguéis la mano contra tu hijo, ni le haga nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio a un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y le ofreció el sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar, Abraham, desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendiciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con toda tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo. Siervo tuyo, hijo de tus esclavas, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. La segunda lectura está tomada del libro de Romanos. Pablo nos recuerda que toda nuestra fuerza, alegría, esperanza y libertad nace de la certeza de que Dios está con nosotros. Porque si Él no está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Escuchemos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios,
y que intercede por nosotros. Palabra de Dios. El Santo Evangelio está tomado del libro de San Marcos. En la cumbre del monte Tabor, camino hacia Jerusalén, ante un Jesús transfigurado que viene de parte de Dios Padre, ocurre esta revelación y este mandato. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Nos ponemos de pie y con mucha atención escuchemos este Santo Evangelio. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se le quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos, reiteramos el saludo, la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que nos siguen a través de las redes, a través del canal 8 TV. Y quisiéramos en este segundo domingo de Cuaresma, Domingo de la Transfiguración, mirar en torno a esta palabra que hemos proclamado
que el Señor nos invita a caminar en confianza. Y si vemos en la primera lectura, Dios pone a prueba la fe de Abraham, pero él confió siempre en Dios. De ahí que debemos saber que el alimento de la fe es la confianza en Dios. Abraham le creyó a Dios, confió en él, esperó en él. Y por esa razón, él caminaba en la presencia de Dios y en medio de la prueba podía sacar fuerza, porque el Señor en medio de la prueba nos asegura que no nos abandona. Es por esto que nosotros hoy, al recibir la prueba, al recibir las tentaciones, debemos pedir siempre la fuerza a Dios que nos acompaña, que camina junto a nosotros y que nos va dando ánimo a través de la palabra. El apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda que en medio de las dificultades que atravesamos, Dios nunca falla. Siempre nos va animando para que podamos reconocer que en el sufrimiento está la garantía de nosotros poder perseverar creyendo en Dios, esperando en Él y confiando en Él. En el Evangelio, Dios presenta a su Hijo Jesús y nos manda a escucharlo. Escuchar la voz del Hijo de Dios nos compromete para que nosotros podamos dar testimonio de Él. Y en medio de la situación en que vive el mundo hoy, nosotros cristianos estamos llamados a dar testimonio de que la fe en Cristo Jesús es lo que nos hace perseverar caminando en confianza. Es lo que nos hace caminar por el camino que, aunque hay dificultades, sabemos que Jesús nos ha llamado a cargar con la cruz. Y ese camino de la cruz es lo que muchos no estamos llamados o no estamos dispuestos a enfrentar. Es un camino difícil, pero es el camino que nos lleva a la presencia del Padre. Y si vemos
la actitud de Pedro es una actitud de no asumir ese camino de la cruz. Señor, qué bueno es estar aquí. Vamos a quedarnos. Y es también la actitud de muchos cristianos hoy, que mientras están en el momento en que reciben todos los bienes, todo está bien. Pero cuando llega el momento de la cruz, el momento de la prueba, huyen de ella. Y Jesús nos invita a perseverar, pues no nos deja solo. Camina junto a nosotros y al caminar nos va enseñando que si perseveramos, podamos asumir el compromiso de la misión y podremos también llegar al lugar donde Cristo espera por nosotros. Jesús se transfigura y nos invita a cada uno de nosotros a transformar esas actitudes que muchas veces nos impiden dar testimonio del Hijo de Dios. Estamos llamados a transformarla. ¿Cuántas situaciones en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestros pueblos tenemos que transformar? Y nosotros como cristianos estamos llamados a asumir este compromiso, a escuchar la voz del Hijo de Dios, que es el que nos enseña cómo debemos perseverar y cómo tenemos que transformar todas estas situaciones que nos están llevando a la muerte, que nos están llevando a la oscuridad del pecado. Y Cristo quiere que todo esto sea transformado en camino de vida. Que seamos cada uno de nosotros fuente de luz para los que andan en la oscuridad, y así en la oración podamos ir transformando nuestra nación. Los discípulos que llegaron al lugar donde Cristo se transfiguró se asustaron. Cuando somos llamados a una misión tan importante, a veces tenemos miedo. Pero cuando Jesús nos habla, no tengan miedo, que yo estaré siempre con ustedes, esto nos da la fuerza de continuar. Y en obediencia al llamado que Dios nos hace en su Hijo Jesucristo, debemos trabajar para que podamos transformar esta sociedad en que nos ha tocado vivir. Hay situaciones en que
no queremos asumir este compromiso porque es un compromiso que me hace desviar de lo que a mí humanamente me agrada. Pero recordando la actitud de Abraham, no estamos para buscar lo que me agrada a mí, sino agradar siempre a Dios, que es el que nos ha llamado a realizar esta misión. Pidámosle al Dios Todopoderoso que hoy nos dé la fuerza para nosotros perseverar en confianza y escuchando la palabra del Maestro, podamos asumir este compromiso de trabajar para transformar nuestra sociedad. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos ha dado todo con Jesucristo su Hijo. Por la Iglesia y sus pastores, todos los miembros del pueblo santo del Padre, nos vayamos transfigurando con Él y transformando nuestra sociedad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra nación dominicana, que celebramos un aniversario más de nuestra independencia,
para que mantenga siempre el régimen de libertad e independencia. Nos legaron los padres de la patria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos de todos los que sufren, para que en sus dificultades encuentren manos y corazones abiertos, dispuestos a ayudarles en su sufrimiento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias dominicanas, para que, reflejando a Cristo, modelo de oración, siembren en sus hijos los valores del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que aprendamos como Abraham a escuchar, a obedecer la voz de Dios, nos transformemos en signo e instrumentos de salvación y con Jesús en comunión y oración transformemos la nación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que escuchando a Jesús, el Hijo del Dios Padre, podamos trabajar con alegría y saber cómo transformar nuestro entorno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, las súplicas de tus hijos que buscan tu rostro y esperan gozar de tu dicha en el país de la vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que vivir entre tus manos, confío mi ser. Si no muere el grano de trigo, si no Padre nos ha presentado a Jesús, su Hijo amado, y nos invita a escucharlo y hacer lo que Él nos manda. Por eso, al representante del Padre dentro de nosotros, alabémoslo, bendecímoslo, adoremos a Jesucristo que hoy se hace presente entre nosotros. Bendito y alabado sea Jesucristo. Honor y gloria al Dios que se hace presente entre nosotros, para enseñarnos
a trabajar para transformar nuestra comunidad. Bendito y alabado sea por siempre tu nombre. Honor y gloria a Dios que se hace presente entre nosotros. Y a Él vamos a dirigir nuestra oración pidiéndole que nos transforme y nos ayude a transformar nuestra sociedad. Oremos confiadamente a Él, que siempre nos escucha y nos acompaña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Libra de la muerte eterna a nuestros hermanos difuntos que hoy encomendamos. Luis Manuel Cabrera Tapia, Antonia Santos y Eulalia Parra Santos. Y a todos los que hoy recordamos y presentamos al Padre, pidiéndole a Él que le dé por su misericordia el descanso eterno. Y a nosotros que seguimos en este peregrinar, danos, Señor, la fuerza de perseverar, caminando en confianza, esperando de que tú nos enseñe todo lo que tenemos que hacer para transformar nuestra sociedad. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, en Cristo nos damos un abrazo fraterno de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz.
La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Hermanos, aquí está Jesús, el Hijo del Padre, a quien Él nos invita a escucharle, porque Él es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete de vida eterna. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos, a causa del antiguo pecado de tu pueblo, arrancarás del cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe, según tu primogénito. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Caerán los opresores, exhortarán los siervos, los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarán entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
Oremos. Dirige continuamente, Señor, los corazones de tus fieles y concede esta gracia a tus siervos, de modo que permaneciendo en tu amor y cercanía, cumplan plenamente tus mandamientos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. Y a nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ello la luz eterna. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ello la luz eterna. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ello la luz eterna. Que el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hemos ofrecido esta celebración en acción de gracias al Divino Niño por favores recibidos y por la paz de un hogar. Al Divino Niño por el nacimiento de Moisés. Al Espíritu Santo por la salud de Zuraima Mena Quintana. Al Divino Niño por la salud de Paulina Montán. Siéntense un momentito. Para los avisos. Hemos presentado hoy ante el altar de Dios a los difuntos Luis Manuel Tapia Cabrera, Antonia Santos y a Eulalia Parra Santos Nidia. Nuestra querida Nidia, que hoy cumple 2 meses y a la cual recordamos con mucho cariño. Mi generación, si hoy sabe rezar, si hoy conoce de Dios, si hoy es una generación que respeta la fe, es por nuestra señorita Nidia, quien era la dueña aquí prácticamente del catecismo, de las hijas de María, las cruzaditas, tantos grupos que desfilaron por ahí haciendo poesías a María, preparado por la señor Nidia. Debemos darle gracias a Dios y pedirle que surjan personas como ella, que se preocupen por la comunidad y por formar a los niños. Queremos dar gracias de manera especial a nuestro camarógrafo Derlin, que está con nosotros aquí hoy, y también a Julito de Lancer por ceder nuestro espacio para nosotros poder comunicarnos con la comunidad y decir que Cristo está vivo y que debemos de seguir su camino. Y así como Él se transfiguró, nosotros también transfigurar nuestra vida en algo mejor. Agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí, por su presencia, y también decirle que este camino de la Cuaresma es un camino de reflexión, es un camino de fe, y es un camino de volver nuestro rostro a Jesús. Feliz resto del día para cada uno de ustedes.
recordarle el acto penitencial en esta parroquia será el día 6, miércoles 6, a partir de las 7 de la noche. Todas las comunidades están invitadas a participar. Gracias a todos los que han servido y lo han hecho con amor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, su familia y la comunidad, y les acompañe para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el día que le invoco, caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida.